la unidad que la escucha, el discernimiento, la libertad interior y el consenso. Como estos siete trozos de pan que se unen para ser uno, para ser totalidad, así seguimos soñando este instituto que es obra de tus manos, Señor. Ustedes, queridas hermanas capitulares, iniciaron esta experiencia del 16 capítulo en la ciudad de Cúcuta, lugar de la Pascua del Beato Luis Mariano. Y hoy, a pocos días de concluir este capítulo general, 6 días de recuerdo, 6 días, estamos ante la tumba de quien, como reza el artículo primero de las constituciones de ustedes, animado por la vocación misionera, llegó a Colombia para entregar toda su vida al servicio de los enfermos de lepra en la cual vivimos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación. Queridas hermanas, nos encontramos desde este lugar santo, junto a nuestro fundador, donde hemos venido hoy en peregrinación a agradecerle al Señor, junto a Él, a nuestro Padre, a quien recibió esa primigenia inspiración y nos ha traído de nuevo hasta aquí, a nuestro origen, para volver sobre nosotras mismas, para redescubrir lo que Él quiso sembrar en nuestro corazón y sigue haciendo germinar en este momento histórico de nuestra congregación. Queridas hermanas, agradecemos toda la unidad espiritual, humana y fraterna que ustedes han tenido con nosotras en este desarrollo del 16º capítulo general. Ha sido un tiempo de gracia, ha sido un tiempo de luz, ha sido un tiempo de presencia amorosa y misericordiosa del Señor en medio de nosotras. Agradecemos a Él, al Señor de la vida, al Dador de la vida, al que siempre está con nosotras, al que viene, al que está por venir y al que siempre estará. A Él le agradecemos. Y agradecemos también a todas ustedes, nos seguimos encomendando en esta cercanía de la elección de la Madre General y su consejo. Hermanas, es fundamental que nos unamos e intensifiquemos nuestra oración, nuestro ofrecimiento, el sacrificio diario de nuestra vida por el buen éxito y término de este suceso capitular. El Señor las acompañe, la Virgen también, y nuestro amado fundador nos siga acercando a su corazón de Padre.